Muy buenas tardes a los miércoles del exportador y estamos ya en nuestra última sesión de miércoles y tendremos el tema oportunidades comerciales del Perú en el mercado español a cargo de Diego Corto, que está en España y un gran colaborador acá en PromPerú. Le solicitamos a todos los usuarios, por favor, formular sus preguntas y al finalizar serán resueltas. Muy bien, bienvenido Diego. Adelante. Muchísimas gracias, Leslie, por la presentación y muchísimas gracias a todo el equipo PromPerú. Siempre es muy interesante volvernos a reencontrar todos y, bueno, apoyando este tipo de espacios en el marco del seminario de los miércoles del exportador. Y el día de hoy les tengo un tema muy interesante que creo que va a ser de bastante productividad para cada uno de nuestros exportadores, estudiantes y potenciales exportadores. El día de hoy hablaremos sobre las oportunidades comerciales del Perú en el mercado español. Pues para ello, la presentación ha sido dividida en cuatro puntos importantes. En primer lugar, comenzaremos analizando el mercado español para que se situacionalicen y contextualicen a este importante mercado. Posterior a ello, analizaremos algunas cifras económicas y comerciales del mercado español para posterior a ello poder analizar las oportunidades y el comercio bilateral entre Perú y España. Por otro lado, también abordaremos lo que refiere al perfil del consumidor español. Y finalizaremos con algunos datos de bastante interés relacionados a las ferias internacionales en España y también algunos enlaces y links de interés que podrán ser revisados y consultados por ustedes. Sin más, comencemos un poco conociendo el mercado español. Para situacionalizarnos, España es una de las cuartas, es la cuarta economía más grande de la eurozona. Geográficamente está ubicada al suroeste de Europa y ocupa la mayor parte de la península ibérica. Por un lado, limita al noreste con Francia, al oeste con Portugal y al sur con el estrecho de Gibraltar y también con el mar Mediterráneo. Su capital es Madrid. Oficialmente a España se le conoce como Reino de España y cuenta con una rica historia que abarca desde los tiempos de los romanos y los moros hasta la Edad Media. Y la época también de los descubrimientos, ¿no? España ha sido un referente muy importante en el ámbito cultural, político, económico, tanto a nivel de Europa como también, sobre todo, con su incidencia en América Latina. Recordemos que mucho en el año 1492, Cristóbal Colón descubrió América y trajo también una serie de prospectos culturales, religiosos, que han permitido generar una sinergia directa entre el mercado español y Latinoamérica. España es conocida por una rica cultura que incluye, por ejemplo, estas famosas músicas de flamenco, una cocina mediterránea deliciosa, variada y premiada a nivel internacional. Recordemos de que también, así como hemos ganado nuestra gastronomía, se ha posicionado a nivel internacional, la española también tiene una gran incidencia dentro de los rankings internacionales. Asimismo, es una ciudad muy vibrante, muy cosmopolita, que alberga una impresionante cantidad de museos, galerías de arte, parques y sobre todo una vida nocturna muy animada y activa. En el marco cultural, la arquitectura española es muy distinguida. Tenemos importantes monumentos históricos como es la Sagrada Familia del arquitecto Gaudí en Barcelona y también el Palacio Real en Madrid. Hay diversos, España es conocido por ser uno de los países con mayores festividades y celebraciones coloridas en importantes y famosas fiestas como San Fermín en Pamplona, el Carnaval de Tenerife, hace poco han sido las Fallas de Valencia, las Hogueras de San Juan que inician en breve en Alicante, también la Feria de Abril en Sevilla, han podido ver también que se vivió una Semana Santa muy intensa,
sobre todo en el sur de España. A nivel de la composición, España está distribuida en 17 comunidades autónomas. Y quizás nuestros espectadores se preguntan a qué se le denomina comunidad autónoma. Son unidades territoriales que tienen competencias propias, vale decir que tienen su propio gobierno y parlamento. Un ejemplo de ello podría ser en Madrid. Existe la Comunidad de Madrid, tienen el Ayuntamiento de Madrid, tienen el parlamento y aparte tienen también la presidencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dentro de estas 17 comunidades autónomas existen 50 provincias que las componen. Para que se entienda bien, he colocado un gráfico a mi mano derecha, vale decir a su izquierda, donde podemos comenzar a situacionalizarlas, ¿no? Una comunidad autónoma importante podría ser Andalucía, donde se encuentran las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Por otro lado, tenemos la comunidad de Cataluña, integrado por Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, la comunidad valenciana, integrada por Alicante, Castellón y Valencia, entre otras. Pero esta es la principal diferenciación. Asimismo, existen dos ciudades autónomas, que es Ceuta y Melilla. A nivel de la composición de la población, hablamos de que España alberga 47 millones de habitantes, que es una estimación al año 2023, y de las cuales un gran porcentaje está compuesto por, en el caso de Andalucía, 8.6 millones, en el caso de Cataluña, 8 millones, Madrid, 7 millones, Valencia, 5.3 millones, entre otras. Pero lo más interesante de España es la riqueza a nivel de grupos étnicos. Si bien es cierto, el 84% se compone de españoles, también tenemos otras nacionalidades, como por ejemplo la marroquí, que representa el 1.7%, la rumana, que representa el 1.2%, y entre otras, donde podemos ver una amplia migración, sobre todo a nivel de países del África y también de América Latina y el Caribe. Por eso encontramos gente de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Honduras, entre otros. Un aspecto importante también tiene que ver con la riqueza a nivel de los idiomas. Si bien es cierto, el castellano es la lengua oficial que se habla en el territorio español, a nivel regional o de comunidades y de provincias existen otras lenguas, como por ejemplo el catalán, tenemos también el gallego, tenemos el vasco, el euskera. Entonces, esto genera también una riqueza a nivel multicultural, multilingüe. A nivel de la religión, recordemos que el 58% es católico, pero tenemos un porcentaje, sobre todo mayoritario en la nueva juventud, que se identifica con una manifestación religiosa de ateo o agnóstico. El tipo de gobierno el cual existe en España es de una monarquía constitucional y parlamentaria. Tenemos a un rey, que es el monarca, Felipe VI, y tenemos al presidente actual, que es Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno de España. La moneda oficial, como bien saben, existe un bloque económico importante integrado por 27 economías que se llama la Unión Europea. Y por lo tanto, dentro de sus grandes competencias existe también una unión no solamente a nivel político, sino también económico. Y por lo tanto, existe una moneda común que es denominada el euro. Para entender un poco el movimiento y el tipo de cambio, un euro equivale a 1.07 dólares. En el caso de la moneda nacional peruana, un euro equivale al tipo de cambio actual, 4 soles. Esto es lo interesante, conocer a nivel geográfico de España, no sin antes mencionarle de que a nivel territorial y a nivel climático nos enfrentamos con un país con climas de inviernos cortos y suaves, pero con veranos largos y calurosos, ¿no? La diferencia horaria actualmente entre Perú y España son de 7 horas y le denominamos un horario de verano, dado que el día es mucho más largo, o sea, encontramos luz solar hasta las 7, 8 de la noche y en los siguientes meses hasta las 10 de la noche. Por lo tanto, esto es lo interesante a nivel
geográfico de España. Seguido a ello, quisiera entrar a detalle con relación a un punto importante, y es que cuando realizamos un análisis de mercado, incluimos ciertas variables del análisis PESTEL. Por lo tanto, a continuación, analizaremos los aspectos políticos, sociales, económicos y tecnológicos del mercado español. En primer lugar, para no hacernos el pánico, hoy en día el mundo enfrenta una gran inestabilidad política. Lo vemos no solamente a nivel regional en América Latina y en nuestro país, evidentemente, sino que también a nivel europeo existe una importante crisis política, sobre todo con los líderes y mandatarios, ¿no? Como bien saben, Pedro Sánchez, el presidente actual, ha sido investido en el mes de noviembre como presidente, cumple su tercer periodo de gobierno, pero ha sido investido mediante un contexto político, yo diría, desfavorable, que tiene que ver con una amenaza, porque saben que existen diversos grupos políticos, pero dentro de esos grupos hay grupos independentistas que buscan la libertad, que las comunidades autónomas, por ejemplo, de Cataluña, se independice como un país. Y tienen como un líder opositor, que es Puigdemont, que se encuentra en Bélgica, en Europa, y la negociación fue de que, evidentemente, pues, al momento de generar este voto de la bancada para investir a Pedro Sánchez, se necesitaba una opción de interés por parte de los grupos políticos independentistas, ¿no? Y por lo tanto, Pedro Sánchez admitió una amnistía a todas aquellas personas y políticos que en su momento generaron un referéndum, yo prefiero no meterme aquí, pero denominado un referéndum ilegal, para cual buscaban que se independizara Cataluña, ¿no? Y por lo tanto, a estas personas que luego se fueron del país les está brindando una amnistía, vale decir, una limpieza de todos sus procesos judiciales, y por lo tanto ahora este político pretende aspirar a posiciones políticas dentro de Cataluña. Entonces hay movimientos en la calle frente a esta oposición, ¿no?, por los diversos grupos políticos, el PP o Vox. Pero bueno, ese es un tema que creo que era de interés. Por otro lado, cuando analizamos la política española, hablamos de un país con bastantes ayudas a los grupos vulnerables. Hay un importante gasto público en seguridad social y bienestar que viene siendo una de las categorías más altas dentro de, sobre todo, del marco de la Unión Europea, ¿no? Hay grandes prestaciones por desempleo, lo que se denomina el paro, hay diversas ayudas, los bonos de alquiler, y eso genera en su momento una cierta inestabilidad desde la perspectiva de los apoyos para saber a quién realmente están dirigidos, si están bien redistribuidos, o el aprovechamiento de ciertos grupos que no necesariamente son vulnerables y se aprovechan de este tipo de sistema. De otro lado, también dentro de estos aspectos políticos podemos denotar de que existe un deterioro a nivel de la libertad económica. La clasificación de España actualmente viene siendo en el puesto 51 de libertad económica y situacionaliza al país en un grupo que está moderadamente libre, pero que es una de las más vulnerables o de las más bajas dentro de Europa, ¿no? Lo cual también genera una reflexión importante, sobre todo a nivel de las políticas de gobierno. Existen también ciertos estancamientos a nivel de las medidas de anticorrupción, dado que hay un mecanismo todavía incapaz de generar jueces y tribunales de manera independiente, ¿no? Por lo tanto, vemos este cruce de poderes para poder tener un balance equitativo. Y para finalizar, a nivel político hay una realmente carga fiscal muy alta, ¿no? Las unidades impositivas, vale decir, los impuestos en España son sumamente altos. Se menciona de que actualmente la presión fiscal en España está en sus máximos históricos por encima de la media de la Unión Europea. Justamente un informe que había leído del Instituto de Estudios Económicos resalta que España se situacionaliza en la posición 34 de los 38 países analizados dentro del índice de competitividad fiscal, dos puestos por debajo del 2021. Y esto genera un incremento de recaudación tributaria que debería basarse
en ciertas subidas y que está generando una presión muy importante por parte de la población. Y finalizando estos aspectos políticos, es muy importante hoy en día la coyuntura que se vive en España porque se viven elementos democráticos muy importantes. En primer lugar, tenemos las elecciones del Parlamento Europeo del 2024 en España. Tenemos, por otro lado, las elecciones parlamentarias de Cataluña. Les había hablado acerca de esta subdivisión de las comunidades autónomas y, por lo tanto, hay un propio parlamento. Cada comunidad autónoma tiene su propio parlamento y hay elecciones tanto en Cataluña como también en el País Vasco. Ahora bien, pasando a otro punto importante, comencemos a analizar los aspectos económicos, que creo que ahí es donde deberíamos de entrar a tallar. Actualmente, cuando analizamos los indicadores dentro del Banco de España, quien provee esta información, habla de un Producto Bruto Interno valorizado en más de 1.461.889 millones de euros. Vale decir, un 8.6% superior al 2022. Pero cuando ustedes se preguntan en base a qué o cómo se compone la economía española, hablamos de que fundamentalmente los servicios y la industria corresponden el 90% del PIB de España. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, dentro de estas actividades económicas, los servicios. Y dentro de los servicios está una actividad clave como la es el turismo. También tenemos el comercio minorista, el comercio mayorista, los servicios financieros, la educación, la salud, el transporte, que por cierto es muy bueno. Hay interconectividad ferroviaria a nivel de metro, a nivel portuaria, entre otras. Por otro lado, hablamos de la industria. Y cuando hablábamos de la industria, comprendíamos fundamentalmente a la producción de bienes manufacturados, como lo son los automóviles, las maquinarias, los productos químicos, textiles, los productos alimenticios, entre otros. De otro lado, también otro aspecto importante viene a ser la agricultura. España tiene una marca sectorial, así como nosotros tenemos Superfoods del Perú, de alimentos de España. Y hablamos de que se cultivan importantes productos agrícolas como la industria de las aceitunas, las uvas, el trigo, los cítricos, la hortaliza y los productos de la hortofrutícola. Productor muy importante de aceite de oliva que compite también conjuntamente con Portugal, ¿no? Entonces hablamos de un mercado muy interesante desde la perspectiva de la agricultura. Y finalmente tenemos también otra composición que es la construcción, que ha sido tradicionalmente un sector clave dentro de la economía española y que generó una crisis, como bien saben, de recesión global durante las finales de la década del 2000 a través de los préstamos bancarios, ¿no? Donde se dio un endeudamiento sin duda alguna muy grande y muy que entraba a tallar de manera directa a los propios consumidores. Analizando las proyecciones macroeconómicas, tenemos de que el Producto Bruto Interno crecería en 1.9% en el 2024. Esto genera no solamente un aspecto reflexivo, sino de que España no está pasando las mismas situaciones de bonanza, pero comparándolo frente a la coyuntura del COVID-19, podemos ver algunos datos importantes y significativos que resaltan el mismo. De otro lado, a nivel de la tasa de inflación, hablamos una tasa inflacionaria de 3.1% y una tasa de paro que también es denominada como tasa de desempleo de 1.8%. El PIB per cápita es de 30.320 euros y hablamos de una industria a nivel de comercio exterior muy importante. Sabemos de que, por ejemplo, las exportaciones peruanas han superado los 60.000 millones de dólares en exportación y en el caso aquí de las exportaciones españolas podemos ver un monto muy importante de 383.000 millones de euros y importaciones valorizadas por más de 424.000 millones de euros, ambas con contracciones de 1.4% y 7.2% y una balanza evidentemente deficitaria, ¿no? Pero que fundamentalmente son de compras dentro de la Unión Europea. Y el factor clave y que, como bien les he dicho, contribuye de manera directa dentro de la economía española es el turismo, que actualmente, según las últimas cifras, ha alcanzado un valor de 85 millones de turistas y que ha crecido 18.7%, lo cual
es muy importante y significativo frente a otras economías de la Unión Europea. Seguido a ello, analizamos un aspecto muy importante que tiene que ver con algunas tendencias, ¿no? Como bien les he mencionado, hay un alza importante en el crecimiento del PIB para el 2024 que puede oscilar entre 1.5% hasta 1.9% según los datos del Banco de España, y también otras fuentes internacionales como el BBVA o Santander mencionan de que alcanzaría un 2.1%. Entre los factores que apoyan el avance está el descenso observado de los precios del petróleo desde septiembre, de gas y de la electricidad, y sobre todo el impacto que tiene sobre la inflación y la corrección subsiguiente de los tipos de interés. En una perspectiva, ya les había mencionado de que la composición del crecimiento del Producto Bruto Interno Español se debe a cuatro factores importantes. Por un lado, tenemos la importante contribución que tienen las exportaciones de bienes y servicios. Por otro lado, lo que es la formación bruta de capital. De otro lado, el consumo público y el consumo privado. Para analizar un poco la composición de estos puntos, el Producto Bruto Interno es analizado de la siguiente manera. Cuando nos referimos a consumo privado, analizamos qué es la cantidad total de gasto que se realiza por hogar español en bienes y servicios, los cuales incluye, por ejemplo, gasto de alimentos, de vivienda, de transporte, de ocio, de salud y de educación. A nivel de inversión, es una categoría muy importante por las empresas en bienes de capital. Hablamos fundamentalmente de maquinarias y equipos. También a nivel de la construcción de nuevas instalaciones, inversión en vivienda y otras formas de inversión en lo que son los denominados activos fijos, ¿no? Dentro del gasto público, representa el gasto realizado por el gobierno central. ¿Me escuchan bien? Me comenta Antonio Vázquez que se fue la comunicación. ¿Se escucha bien? Les agradeceré si me lo pueden confirmar, por favor, a través del chat. ¿Todo ok? ¿Me pueden escuchar bien? Por favor, ¿me confirman? Perfecto. Muy bien, a nivel de gasto público, hablábamos de lo que vienen a realizar los gobiernos regionales y locales en bienes y servicios. Hablábamos de una alta demanda, sobre todo a nivel de ayudas. De otro lado, también tenemos las exportaciones netas que componen y reflejan el valor de las exportaciones de bienes y servicios. Y por lo tanto, cuando hacemos la sumatoria, el PBI se calcula bajo los componentes de la suma de consumo privado, más inversión, más gastos públicos, más las exportaciones netas. De otro lado, hay una amplia posibilidad a través de proyectos Next Generation para impulsar, este es un programa de la Unión Europea para impulsar el empleo juvenil, ¿no? Dinamizarlo. Desde otra perspectiva, también el costo de la energía cada vez está cayendo. Y de consolidarse supondría mejoras en la competitividad, sobre todo en esta industria electrointensiva de las empresas exportadoras, ¿no? La inflación, evidentemente, la mencioné previamente, pero descendió 2.9% en febrero, aunque cuando lo vemos en la práctica del consumidor, yo que me encuentro aquí cercano en los principales supermercados, ya luego les hablaré de ello, hay un incremento, ¿no? Cada día el aceite de oliva antes estaba a 4 euros, 3 euros, y ahora se ha disparado el litro de aceite de oliva a 10 euros, para que puedan ver ese crecimiento exponencial, ¿no? Y esos aspectos creo que son importantes que ustedes lo conozcan a nivel macroeconómico. A nivel de la sociedad, creo que es importante mencionar cómo está compuesta la sociedad. Realmente hablamos de que hay una clase media que está en ascenso, evidentemente. Aunque son aquellos que ganan menos en comparación a otras economías de Europa Occidental. La percepción que tiene el español, sobre todo joven, es de emigrar a otros países de la Unión Europea, como lo son Alemania, Francia, Bélgica, o aprovechando estos beneficios que también lo tienen los peruanos a través de estos visados en Canadá, ¿no? Los trabajos, los Work and Holiday o Work and Travel en Australia. El país ofrece, pero a nivel general, España, a diferencia de otros, al tener un clima tropical y muy cálido, genera una alta calidad de vida por lo de las festividades, las vidas nocturnas, ¿no? Sin embargo, hay un mercado laboral cada vez más flexible, donde hay oportunidades de empleo que justamente atraen
la continuidad de una mano de obra migrante, ¿no? Para aquellos trabajos que sabemos que están relacionados a la hostelería o aquellos donde se necesita demanda, como las posiciones IT, software engineer, development, ¿no? Front developer, entre otros. De otro lado, los autónomos que vienen a ser las personas, los propios empresarios, recibirán una mayor protección social, ¿no? Porque evidentemente en España los autónomos tienen que pagar impuestos muy, muy importantes. Y justamente estas reformas que está haciendo el Estado están generando una importante capacidad constitucional para que puedan estar las personas mucho más ocupadas. A nivel del mercado de consumo, entre 2023 y 2040 se espera que España sea un mercado muy atractivo y que la población evidentemente continúe en aumento, ¿no? Donde la masa de la migración está generando un impacto positivo, sobre todo a nivel de la falta de tasas, la baja tasa de fertilidad que tiene España. La tendencia del envejecimiento continúa a nivel de España y al igual que otras naciones europeas, el envejecimiento es una tendencia clave a nivel demográfico, sobre todo a medida que aumenta la esperanza de vida y las tasas de fertilidad, como les mencionaba, siguen siendo bajas. Finalmente, creo que es un aspecto vital resaltar de que España es el cuarto país más grande de la Unión Europea a nivel de consumo, ¿no? Yo siempre cuando hablo de consumo y de habitantes, siempre digo, estas son las oportunidades de mercado neta, subdivididas dentro de la clasificación a nivel de edad. Pero hay una gran oportunidad para generar negocios en España y justamente lo verán posteriormente en la presentación. Y finalmente, a nivel tecnológico, pues hablamos de un mercado como lo es España, donde hay un aumento sólido en el uso del Internet. Tal es el caso que estamos hablando de que para el 2027 se espera que 97.5% de la población tenga acceso a Internet. Prácticamente estamos afirmando de que en los siguientes años, y de qué hablamos, solamente los próximos 4 años o 3 años, ya casi la totalidad de la población tendrá acceso a Internet, lo que implica una sociedad más informada, más tecnológica, donde le dé mayor trazabilidad al producto, donde se dé una mayor observancia en el incremento del e-commerce, entre otros. En el 2027 también habrá en España más de 61.7 millones de abonados al teléfono móvil. Por lo tanto, los pagos en España, creo que lo veremos posteriormente, pero me anticipo, ¿no? Todo es a través de móvil. Así como existe el aplicativo en Perú que tenemos para hacer las transferencias, ¿no? El Yape. Aquí en España también hay un aplicativo que lanzan diversos bancos, sobre todo que es el Bizum. Entonces, esto está generando una mayor trascendencia, exactamente, Laura, por Bizum, efectivamente. Y esto genera que pues, las personas estén mucho más interconectadas también con el mercado financiero. Por otro lado, hay un importante presupuesto del gobierno en el 2023, que lo ha gestionado en el 2023 y también al nivel del 2024, en investigación y desarrollo. España es una de las economías que tiene que comenzar a fortalecer esa inversión frente a la comparación tan potente, porque hablamos de otras economías industrializadas como Alemania, Francia, otras que no forman parte de la Unión Europea como el Reino Unido, pero que invierten bastante en investigación y desarrollo. Y en ese marco les había hablado de estos proyectos Next Generation, que son fondos que pone la Unión Europea a disposición del público y el privado para invertir justamente en capacidades de inclusión en tecnologías, para que se puedan invertir en emprendimiento. Entonces, son fondos sumamente importantes y que están generando una recuperación y una transformación tecnológica. Por otro lado, España ha dado un paso importante para nutrir el ecosistema de sus empresas emergentes con una introducción de una nueva ley de empresas que está vigente a partir del 2023 y la cual es una legislación que ofrece a las empresas emergentes medidas administrativas, fiscales, civiles y comerciales específicas para fomentar el emprendimiento, para fomentar la industrialización y para, sobre todo, generar mayor empleo en la sociedad. Por lo tanto, el factor tecnológico dentro de los mercados europeos y con énfasis en el español, pues es evidente de que hay nuevos horizontes que permiten darle al consumidor, al ciudadano,
al migrante y a los ojos externos de los inversores una capacidad importante para la inversión de tecnología y sobre todo a nivel de comunicación y de interconectividad que cada vez es mucho más amplia, con mayores participaciones en el mercado español y para todas las edades. Seguido a ello, ahora entraremos a un punto que creo que es el que más nos interesa y es el que a mí más me apasiona, que es el relacionado al comercio exterior. A lo largo de este punto veremos algunos datos importantes que han sido extraídos del Ministerio de Comercio de España, del Banco de España, del ICEX, de las cámaras de comercio que pueden ser de interés para ustedes. Muy bien, por un primer lado, yo he querido titular esto como el comercio exterior español se vuelve cada vez más resiliente. Las exportaciones de bienes han alcanzado un importante monto que está valorizado al cierre del 2023 por un valor o por una cifra de 383.700 millones de euros. Interesante, ¿no? Ver, por eso les digo la comparación, 60 mil millones de euros, de dólares, a 383 mil millones de euros, lo cual ha registrado un descenso de 1.4% respecto al 2022, y lo cual a nivel de cifras vienen a ser 5.500 millones de euros menos con relación al año previo, como consecuencia o como principal motivo por las exportaciones energéticas. A nivel general, las exportaciones, si hacemos una tasa de crecimiento promedio anual comparando el periodo 2015 con el 2023, podemos ver un aumento, ¿no? Las exportaciones pasaron de 249 mil millones a 383 mil millones. Pero el despegue de las exportaciones españolas se dio posterior al COVID, en el año 2021, cuando lograron registrar un valor de 314 mil millones de dólares, lo cual ahí sí registra un crecimiento importante frente a la pandemia. Actualmente las ventas al exterior representan el 27% del PIB de España. Entonces, como les había dicho, ¿no? Sobre todo los servicios a nivel turístico, pero las exportaciones tienen una composición muy importante dentro de la economía española. En el 2023, las exportaciones españolas se mostraron mucho más resilientes, ¿pero por qué? Porque fueron mucho más aventajadas y provechosas frente a la Unión Europea y la zona euro. Los principales sectores de exportación en el 2023 fueron los bienes de equipo, la alimentación, bebidas y tabaco, los productos del sector químico y el automotriz, ¿no? Siendo el de bienes de equipo representando aproximadamente, si redondeamos, el 20% de las exportaciones. Y claro, si ustedes se preguntan quién es el principal socio comercial de España, pues hablamos de la Unión Europea, ¿no? Aprovechando esta ventaja de la libre circulación de bienes, capitales y personas, pues evidentemente la Unión Europea tenía que representar el 62.7% del total, que también ha generado una disminución y que se debe justamente a estos factores de las exportaciones energéticas. Así como nosotros tenemos las exportaciones regionales de Apurímac, de Arequipa, estas exportaciones descentralizadas, aquí se miden a través de las comunidades autónomas, ¿no? Y se puede observar importantes crecimientos, sobre todo por aquellas comunidades autónomas como Castilla y León, que creció 15.9%, La Rioja 9.5%, Aragón 7.3%, frente a otras como, por ejemplo, lo sorpresivo, ¿no? La Comunidad de Madrid, que generó un decrecimiento de 12.7%, o Andalucía con un 10.3%. Entonces genera bastante reflexión porque a nivel de desarrollo yo les podría afirmar de que las comunidades autónomas a comparación de nuestro país están mucho más descentralizadas. Ya les había mencionado con estos datos de interconectividad tecnológica, pero hay un gran importante desarrollo a nivel de internet, a nivel de infraestructura logística. Yo quería señalar para que se entienda un poco mejor que a nivel de las exportaciones, la composición está fundamentalmente por bienes manufacturados. España exporta autos, maquinarias y equipos eléctricos, productos químicos, productos farmacéuticos, productos textiles, prendas de vestir y productos de metal y el plástico. De otro lado, también hay productos agroalimentarios, como les había mencionado, bajo el lema Alimentos de España, hay un importante masa productiva tanto en productos agrícolas como también pesqueros. Y hablamos de
productos como el aceite de oliva, los vinos, las frutas y verduras frescas, los productos cárnicos, los pescados y mariscos y los productos lácteos. Cuando analicen como oportunidad, aquí el mercado español es muy interesante porque cuando uno va a estos denominados bares o aquellas terrazas que son espacios, ¿no? Que están en las calles, ustedes pueden, cuando dicen voy a una terraza, no se refieren a estos espacios de un terrazo, de un terrado, de un balcón, sino en las mismas calles colocan las mesas y ahí están los restaurantes, los bares que sirven unas cañas que son las cervezas y siempre colocan dentro de estas tapas, ¿no? Aparte de las patatas bravas, que es una salsa que le echan, sino también los mariscos. Y entonces es una sociedad que consume bastantes pescados y mariscos. A nivel de turismo, aunque no se considera una exportación en el sentido tradicional, el turismo es un factor importante, como les mencioné, en la economía española y genera ingresos significativos a través de los servicios de alojamiento, alimentación, transporte y entretenimiento. Y por otro lado, dado que también el Perú exporta servicios, sería interesante conocer de que España también es un importante exportador de servicios profesionales como lo son los servicios financieros, las consultorías, la ingeniería, la tecnología de información, los servicios de arquitectura y el diseño. Entonces hablamos de un importante más exportadora. De otro lado, es interesante ver algo que nos supone una competitividad, ¿no? Que son las importaciones. Veamos qué España importa. Para situacionalizarles una cifra, en el año 2023 las importaciones valorizaron un total de 424 mil millones de euros, ¿no? Comparado, también hay una ligera contracción como tal, hay una ligera contracción, pero ha habido importantes crecimientos a nivel, si hacemos tasas promedios anuales, sobre todo en el año 2015, 2016, dado que en el 2015 las importaciones valorizaban los 274 mil millones, en el 2016 273 mil millones y esta recuperación. El año 2021 y 2022 fue muy importante para recuperar pospandemia. Ahora bien, otro aspecto importante que creo que es interesante señalar son las importaciones. ¿Cuáles son los principales productos importados que realiza España? Por un lado, también hablamos de bienes manufacturados. España importa una amplia variedad de bienes manufacturados como los productos químicos, los productos electrónicos, los vehículos, los productos textiles, el metal y el plástico. En lo que son los energéticos, pese a que hay una comparativa desde una disyuntiva que ustedes pueden decir, sí, pero se duplican, recuerden de que siempre existe una demanda insatisfecha, ¿no? Porque siempre necesitas proveerte de aquello de los cuales también tú tienes una producción importante. En este caso hablo de productos energéticos como el petróleo, el gas, el carbón, los productos petrolíferos y refinados. Y a nivel de alimentos, pues evidentemente las frutas y hortalizas. España es un mercado que importa importantes frutas y hortalizas, sobre todo de los mercados próximos, en el caso de África, por los costos logísticos y también del mercado asiático, ¿no? Hablamos de frutas exóticas que se importan también de China, de Japón, de Corea. Y por otro lado, hablamos de bienes de consumo que incluyen lo que son ropa, calzado, electrodomésticos, productos de consumo. Evidentemente, aquí hablamos de la región asiática. A nivel de los déficits comerciales, este se redujo en un 40%, en torno aproximadamente a los 31 mil millones de euros en el 2023, ¿no? En el 2023 se ha importado un 22% menos de productos energéticos si descontamos el efecto de los precios, ¿no? Y a nivel de volumen, que creo que es importante no solamente analizar el valor, sino también el volumen, las exportaciones se contrajeron o se han reducido en 5.1% interanual, afectadas por dos sectores importantes, el energético y el no energético. El componente energético, evidentemente, si me preguntan el por qué, se ve influido por la desaceleración en la segunda mitad de los principales del año, de los principales destinos de la Unión Europea. Y destacando, sin embargo, un buen comportamiento de las exportaciones a Estados Unidos o a América Latina, ¿no? Por eso podemos ver crecimientos en estas regiones. En comparación con otras regiones geográficas, en el 2023 las exportaciones españolas
frente a la comparación con la zona euro, tuvieron un importante crecimiento que les permitió diferenciarse como tal, ¿no? Y por lo tanto, ahora pasaré a analizar, bueno, estos son a nivel de síntesis lo que se puede apreciar a nivel de exportaciones. Hablábamos de alimentos, ¿no? Productos cárnicos, productos pesqueros, frutas y hortalizas, aceitunas, esto es a nivel de exportaciones, ¿no? Productos del sector químico, bienes de equipo, sector automotriz. Entonces, aquí hay una amplia oportunidad de mercado a través de la demanda insatisfecha, ¿no? Y a nivel de mercados, uno de los principales socios comerciales que tiene España es Alemania, el caso también de Francia, el caso de Portugal, y ustedes se preguntarán por qué, por evidentemente las proximidades, ¿no? Hablamos de un transporte terrestre de interconectividad a través de las carreteras mucho más factible a nivel de Portugal, que se encuentra en la parte del sur, y en el caso del norte, que, bueno, limitado con la parte del sur de Francia. Entonces hay una libre circulación de estas mercancías, ¿no? También tenemos otros importantes socios comerciales en el bloque de América Latina, como Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, Canadá y Estados Unidos en América del Norte, entre otros. Lo interesante aquí ver es que Alemania e Italia alcanzaron una cifra récord a nivel del 2023. Ahora bien, seguido a ello, los exportadores para el gobierno español también es muy importante generar nuevos emprendimientos, nuevos negocios, y creo que aquí es importante entrar a tallar la capacidad de innovación y la resiliencia que tienen ciertos negocios, porque hablamos de que España es un hub de la innovación, un hub de las startups. Aquí se puede observar en este mercado la gran apertura que existe a través de empresas, pequeños negocios que inician sus emprendimientos con herramientas de inteligencia artificial, con algoritmos que permiten simplificar procesos, automatizar servicios, y esto genera una gran oportunidad de mercado. Tal es el caso que el número de exportadores regulares que exportaron más de 1.000 euros ha aumentado en 1.7%. Y esto genera una importante descentralización también de las exportaciones españolas, sobre todo a nivel de las comunidades autónomas, ¿no? Las comunidades autónomas están generando importantes crecimientos. Les hablaba de que debido a la descentralización y al desarrollo de la productividad que tienen a través de las industrias agrícolas, ganaderas y las proximidades a nivel de los gobiernos que tienen como comunidad autónoma, están promoviendo a través de ferias nacionales, a través de eventos internacionales, a través de las cámaras de comercio que existen a nivel regional, aumentar y potenciar esta capacidad productiva y de desarrollo exportador mediante la internacionalización de sus productos y servicios. Esto lo podemos ver a través de las ferias. A veces se aprovechan estos momentos para generar ciertas ferias agrícolas por las zonas rurales, urbanas, y ello permite asegurar de que los alimentos de España son orgánicos, son naturales, se adecúan a las normativas dentro del mercado europeo, son cada vez mucho más ecoamigables. Entonces, ello está generando un amplio crecimiento, sobre todo a nivel de estos pequeños productores que se están animando a la internacionalización. Y dado esta libre circulación de personas, también es la posibilidad de acercarse por proximidades geográficas hacia hacia otros países o regiones de otros países y vender sus productos y servicios, ¿no? Muy bien, seguido a ello, sigamos con las exportaciones totales a nivel de España. España, a nivel mundial, es el 18º exportador mundial y representa 1.7% del total de las exportaciones del mundo, ¿no? Entonces, hablamos de que estamos con uno de los 20 primeros exportadores mundiales, ¿no? Y ya les había mencionado, cuando se analiza a través de esta herramienta TradeMap, cuáles son las principales exportaciones, pero ya a nivel de 6 dígitos, hablamos de 6 dígitos de la partida arancelaria, de los automóviles de turismo, los aceites de petróleo, la sangre humana, los medicamentos y las partes y accesorios de tractores.
Hablamos de exportaciones totales de España que están valorizadas, por ejemplo, en el año 2022 en más de 424 mil millones de dólares FOB, que representó un 8.4% frente al 2021. Dirigidas fundamentalmente al el 68% a Europa, ya les había mencionado, principales socios Francia, Alemania y Portugal, ¿no? Otros mercados en América, Estados Unidos, México y Brasil, en el Asia, China, Turquía y Japón, y en África, por las proximidades y también estas negociaciones a nivel del gas, Marruecos es un principal, y menciono Marruecos porque a la fecha, ya lo veré más adelante, les comunicaré estas pinceladas de los datos que siempre leo, pero se pretende que el Perú firme un tratado de libre comercio con Marruecos, ¿no? E interesante ver de que España es un exportador importante para el caso de Marruecos, es un importante socio comercial. Desde la perspectiva de las importaciones mundiales, hablamos de que España es el quinceavo exportador mundial, con un 2% del total, del total importado, aquí me he confundido, es importador mundial, y hablamos de que las principales importaciones tienen que ver con los aceites de crudo, el gas de petróleo, los automóviles de turismo y las partes y accesorios para tractores. Aquí podemos ver quizás todavía una concentración del 50%, vale decir 49%, de Europa. Seguimos los mismos mercados, Alemania, Francia e Italia, pero aquí con la diferencia de que Alemania pasó a ser el primero. Y tenemos también otros mercados, ¿no? Aquí en África, por ejemplo, ahora nos aparece Nigeria, en el caso de Asia nos aparece India, y la posición en América pues se mantiene, ¿no? Cambiando la posición entre Brasil y México a nivel de importaciones. Interesante ver este mapa mundial. Ahora, un aspecto importante también es analizar la logística a nivel de España. La infraestructura de transporte de España a nivel logístico permite resaltarles de que España cuenta con una extensa red de infraestructura de transporte que incluye carreteras, ferrocarriles, puertos marítimos, aeropuertos. Hay una importante y eficiente red de autopistas y carreteras de alta velocidad que justamente conecta con las principales ciudades de la región del país, lo que facilita justo esto que les mencionaba, ¿no? Y un transporte terrestre de mercancías mucho más eficaz, mucho más eficiente. De otro lado, el sistema ferroviario español es uno de los más avanzados de Europa. Los puertos marítimos de España son descentralizados. Hablamos de los puertos como el caso de Barcelona, de Valencia, de Algeciras y Bilbao, que son puntos claves para el comercio internacional. Y ni qué decirlos a nivel de los principales aeropuertos, como el de Madrid-Barajas y el de Barcelona-El Prat, que generan un tráfico y movilidad muy significativa dentro del transporte de carga aérea y también de las personas, los turistas que vienen, ¿no? A nivel de centros logísticos, España alberga una serie de centros logísticos y plataformas de distribución estratégica que se ubican justamente en todo el país y sirven como puntos de consolidación y distribución de mercancías, lo que justamente facilita este transporte eficiente de productos en las diferentes regiones de España. Algunos de estos centros, si ustedes me preguntan, logísticos, están en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza y en Sevilla. A nivel del sector de transporte y logística, y justamente ahí tienen la interconectividad en la foto de los principales puertos, ¿no? Y cómo se da la libre circulación de tránsito de carga. Lo que me parece interesante aquí es señalarle este FODA que apertura el Ministerio de Transportes de España, donde reconocen cuáles son sus fortalezas y cómo mejorar a través de las debilidades y amenazas, ¿no? Yo les he mencionado una serie de aspectos positivos, pero España menciona de que dentro de sus debilidades tiene una fuerte automatización del sector. Claro, por un tamaño de mercado medio de las empresas notablemente reducidas, ¿no? O sea, hablamos de una gran infraestructura, un gran proceso de interconectividad, pero que todavía el flujo no llega a los puntos máximos, ¿no? Hablamos de un reparto modal que todavía es desequilibrado, una baja participación del transporte intermodal, una ineficiente coordinación entre la planificación y el desarrollo de infraestructura logística, entre otros. Y dentro de sus amenazas, ellos reconocen una escasez de los proyectos empresariales del ámbito global del sector logístico. Entonces, ello genera una posibilidad que permite justo asemejar una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo la infraestructura de transporte de primer nivel que es conocida en España.
Ahora bien, a nivel de la logística en España, las principales, cuando hablamos de los principales puertos de destino, donde se da esta libre circulación de mercancías y por donde salen y entran las mercancías, hay un 20%, corresponde un 19.29% a lo que es el puerto de Algeciras, en el caso de Valencia el 14.22%, en el caso de Barcelona el 11.78%. Entonces podemos ver de que existe una logística totalmente descentralizada, ¿no? Y donde las cargas a nivel, estamos hablando de que las principales, el valor acumulado a nivel de cargas ha totalizado un valor de 543,3 millones de toneladas, ¿no? Claro que generó una contracción y lo hemos visto también a nivel de las exportaciones de 3.3% en el 2022. Entonces, estos datos son muy interesantes e importantes que pueden ser de interés para ustedes. A nivel de la apertura comercial, y justamente mencionaba aquí una de las preguntas donde hablaban sobre los requisitos, ¿no? Del mercado y de estas barreras arancelarias y no arancelarias. Yo los invito justamente a que revisen este acuerdo que tiene el Perú con la Unión Europea, ¿no? Es un acuerdo que se firmó en el año, el 1 de marzo del año 2013, donde el Perú tiene ciertas preferencias arancelarias de 0% para los productos que ingresan a territorio español, sobre todo del sector agrícola, del sector textil, y no solamente España, sino a los 27 países. Digo 27 porque, como bien saben, el caso del Reino Unido se salió de la Unión Europea, ¿no? Pero interesante ver que podemos, siempre y cuando hablamos de un mercado muy regulado, por eso cada especificación técnica que ustedes tienen de sus productos la pueden encontrar a través de acuerdos comerciales o también a través del helpdesk de la Unión Europea para ver un poco las regulaciones, sobre todo a nivel de los productos agrícolas, ¿no? ¿Qué normativas, qué certificaciones están pidiendo? Por lo pronto, yo les anticipo que productos orgánicos, naturales, comprobados científicamente, que cuenten con las certificaciones que los acrediten, que los validen, los respalden, la trazabilidad, los productos ecoamigables, sostenibles, que contribuyen al medio ambiente, que tienen la información nutricional, que tienen una muy buena página web, que comercializan a través de internet, están generando bastante engagement. Aquellos que utilizan el storytelling del producto para vender justamente la historia que está detrás, los productos nativos, los que vienen con de la selva, de la sierra, que tienen estas propiedades, que adoptan los aspectos culturales, son bastante valorados en el mercado europeo y español. Europeo hablando del bloque de la Unión Europea y español específicamente del que nos concierne el día de hoy. Entonces, hablamos de un mercado bastante regulado, pero que donde el Perú tiene una ventaja importante, sobre todo porque, como podemos ver, la Unión Europea tiene tratados de libre comercio con Canadá, con Centroamérica, con Chile, con Ecuador y Colombia, con Japón, con México, con Singapur, con Corea del Sur, Reino Unido, Vietnam, Suiza y los Balcanes. Pero todavía no podemos ver de que no está tan abierto, ¿no? Hacia el mundo, sino estos son sus principales tratados de libre comercio. Mientras que en el caso de nuestro Perú, y siempre lo resalto porque creo que es la mayor especialidad que tengo es a nivel de los tratados de libre comercio. Recordemos de que nuestro país cuenta con 22 acuerdos de libre comercio que nos conectan con 58 mercados, que han representado, para que vean la oportunidad que nos da la apertura comercial, de que el 90.8% de nuestras exportaciones se dirigen a mercados que cuentan con acuerdos comerciales. Y por otro lado, hay más de 5.706 MIPYMES que exportan a estos países con tratados de libre comercio. Importante destacarles solamente a nivel informativo los interesantes procesos de modernización y optimización del TLC con China, los nuevos tratados de libre comercio que se firmarían con Hong Kong, con la India, con Tailandia, las nuevas perspectivas para firmar un tratado de libre comercio con Marruecos, con los Emiratos Árabes. Y por otro lado, las potencialidades de un TLC con Indonesia y también con República Dominicana. Entonces, nos asemeja a que el libre comercio, señores, nos da la apertura a ingresar a los mercados de una manera mucho más fácil.
pero siempre cumpliendo los requisitos, porque todos los mercados, yo siempre cuando me dicen, sí, pero las certificaciones, las licencias, las medidas sanitarias y fitosanitarias, las normas de origen, sí, pero nos impiden a nosotros como exportadoras cumplir ciertos requisitos, pero cada país va a querer proteger su industria, ¿no? Nadie va a querer que reciban productos que no cumplan con los estándares de calidad. Y la Unión Europea, cuando uno va a los supermercados en España, en Francia, en Alemania y Bélgica, cuando yo he ido, veo en casi todos los logos de las certificaciones que comprueban. Yo no puedo decir por palabra que la maca es buena para esto. Yo tengo que comprobarlo científicamente y demostrarlo a través de un certificado de que realmente se cumplen con esos requisitos, ¿no? Y tratar de aprovechar toda la semejanza. Yo pienso que la potencialidad de ustedes como exportadores es aprovechar toda esta riqueza cultural que tiene nuestro país para venderlo como el storytelling. Diego, pero víndanos un ejemplo, quizás no está siendo un poco claro. Pues bien, por ejemplo, en el caso de la maca o de la quinoa, de los granos andinos, qué interesante sería que coloquen en el anverso del producto un código QR que te permite hablar sobre los ancestros incaicos, cómo sembraban, cómo plantaban, los aspectos que mejoraban los rendimientos, ¿no? de los antiguos incas, colocarle la llamita, la alpaca, esas cosas jalan la atención. Yo sé que puede sonar un poco divertido, pero eso jala bastante la atención del mercado europeo, las artesanías, ¿no? Ver lo interesante que tenemos esta riqueza cultural, y ello es muy valorado por el mercado español, sobre todo que contribuyan. Aquí otro aspecto, les mencionaba el cuidado ambiental, y es que solamente yo lo he visto en el distrito de San Isidro y de Surco, que reciclan. Nosotros en Perú no reciclamos, todo lo colocamos en la misma basura. Yo aquí desde que llegué estoy acostumbrado a tener una bolsa para reciclar plástico, otra bolsa para reciclar vidrio, otra bolsa para reciclar el caso de las baterías. Entonces, ayudemos a contribuir justamente la potencialidad, ¿no? Y demostremos con estos empaques reutilizables. Creo que sería bastante interesante de verlos. Seguido a ello, ahora entraremos a un punto importante que concierne y que también responde a lo que nos preguntaban. Creo que estoy respondiendo a la vez las preguntas de nuestros exportadores, porque hablaban de los nichos de mercado específico, de las oportunidades para enfrentar, para que el Perú ingrese al mercado español. Pues aquí viene toda esta carnecita y les pido la mayor atención de ustedes. A nivel de nuestras exportaciones, ya llegó a ver el comercio entre Perú y España. En el año 2023, un total de 995 empresas peruanas exportaron 1.059 productos por un valor de 1.880 millones de dólares. Imagínense, ¿no? Donde podemos ver que la cobertura o la participación de las exportaciones no tradicionales ha ido en aumento significativo desde el año 2017, ¿no? Por un lado, tenemos de que las exportaciones totales han crecido en promedio durante el 2017, tomando como base el 17 al 23, en 0.2%. Claro, un porcentaje bajo a comparación del crecimiento que han tenido las exportaciones no tradicionales. Y por otro lado, si comparamos el 2023 con el 2022, se puede mencionar de que hemos crecido 15.5%. Y esto se debe fundamentalmente al crecimiento de las exportaciones no tradicionales, que crecieron en 8%, y las exportaciones tradicionales que también significaron un crecimiento de 22%. Aún podemos ver de que la masa exportadora está concentrada en productos tradicionales, pero que si bien es cierto, de los minerales, ¿no? Del petróleo y gas natural. Pero también hay una importante masa exportadora de productos con valor agregado. Si ustedes me dicen, a nivel de la sectorización de productos no tradicionales, los alimentos, cuando sumamos agro y pesca, podemos valorizar que más del 70% de las exportaciones son alimentos. En el caso de agro, se valorizó un total de 570 millones de dólares, lo cual significó un crecimiento de 14.6%. O sea, las exportaciones agrícolas del sector agropecuario están creciendo. No solamente hemos visto que el ministro de Comercio Exterior en el mes de marzo, al mencionar las cifras, nuevamente volvió a mencionar
de que hay récord histórico, ¿no?, en exportaciones agrícolas. En el caso del pesquero ha habido una ligera contracción de 16.7%. Tenemos otros sectores como el metalmecánico, el químico, el textil, entre otros. Pero este es un panorama general. Ahora vamos a entrar a los detalles. Iniciemos con la masa, pues, que es la tradicional, las que no tiene valor agregado, las exportaciones tradicionales, ¿no? Que totalizaron 1.052 millones de dólares y representaron el 56% del total exportado. ¿Por qué ha crecido? Ustedes se preguntarán, frente al 2022, pues fundamentalmente por el aumento en los envíos de minerales de cobre y sus concentrados, que valorizó un total de 589 millones y que representa el 56% de las exportaciones. O sea, se pueden dar cuenta de que los minerales de cobre son los que contribuyen, ¿no? Luego tenemos los concentrados de zinc por 207 millones, el gas natural por 151 millones, los carburreactores, los estaños, el café sin tostar, el zinc, entre otros, ¿no? La harina de pescado también ahí aparece. Recordemos que cuando hablamos de exportaciones agro, aquí me refiero al arroz, al trigo, los commodities, ¿no?, y a la pesca, al aceite y a la harina de pescado. Esto a nivel informativo, para entender también a nivel cultural, ¿no?, cuando nos pregunten, oye, ¿qué se exporta como masa, ¿no?, a nivel del mercado español? Pues los minerales de cobre. Ahora bien, si aquí hay empresas del sector agroexportador, del sector textil, que ya veo que me preguntan si es para importar fibra de alpaca a España es obligatorio las certificaciones, siempre hay que todo contrastarlo con papel, ¿no? Ya les había mencionado. Pues aquí entran los cinco sectores: el agro, la pesca, las manufacturas, los servicios y el textil. Muy bien, a nivel de las exportaciones agropecuarias, en el año 2023, un total de 548 empresas exportaron 243 productos por un valor de 570 millones de dólares. Cuando hablamos aquí de las principales exportaciones, justo ahí lo he colocado en el diagrama, ¿no? Exportamos palta. Palta ha sido nuestro principal producto por 190 millones de dólares y que ha correspondido a un crecimiento de 43.2%. Por otro lado, tenemos las uvas, los espárragos, el pimiento piquillo. Aquí hablamos de espárragos, pero preparados y conservados, las alcachofas, los mangos, las cebollas. Y también hay otros productos dinámicos que han sido de interés, como el aceite de oliva, el jengibre, las semillas de melón, los capsicums, las fresas y los palmitos. Ahora bien, cuando me hablan de oportunidades, en PromPerú se maneja una metodología denominada Cepal, donde a través de Trademap extraemos los datos de las importaciones totales de España. Analizamos las tasas de crecimiento promedios anuales, las participaciones y sacamos índices. Bajo esos índices clasificamos los productos en estrella, prometedores, estancados, y de esta lista, pues aquellos productos de los cuales nosotros tenemos una oferta exportable importante y tienen crecimientos importantes y tasas de crecimiento también de los últimos 5 años positivas, pues colocamos los productos estrella. Y hay oportunidades comerciales. ¿Para qué? Para ingresar café a España, para ingresar arándanos a España, pasta de cacao a España, uvas frescas a España. Y si bien existe una importante oportunidad comercial, porque hay producción de aceite de oliva, ya les había mencionado aquí, tenemos el aceite de oliva de Italia, de Portugal, de España, pero también hay oportunidad para el aceite de oliva peruano. Por otro lado, cuando analizamos el sector pesquero, claro, aquí vieron una ligera contracción. ¿A qué se debió la contracción? Se debió a las volapdeiras y demás moluscos que se redujeron en un 45%. Pero para analizar la sistematización global de las exportaciones peruanas del sector pesquero, hablamos de que en el 2023 110 empresas exportaron 66 productos por un valor de 196 millones. ¿Qué se exporta al mercado español a nivel de productos pesqueros? Pues la pota cruda congelada, las preparaciones y conservas de anchoa, los atunes enteros, las colas de langostino, la pota precocida congelada y los langostinos enteros congelados. Otros productos de interés que generaron crecimientos están las conchas de abanico, la harina de crustáceo, entre otros. La misma metodología. Hay un importante potencial de ingreso de productos como las preparaciones de conservas de atún, las sobas de pez volador, los jureles congelados, los erizos de mar congelado y los filetes congelados de trucha.
a nivel de nuestro querido sector textil, que si bien está en caída, no solamente en exportaciones totales, hay que seguir impulsándolo, ¿no? Al mercado español se exportó 4 millones de dólares, 106 empresas exportaron 197 productos. ¿Y qué exportamos del sector textil a España? Fundamentalmente fibras sintéticas, suéteres y pullovers, suéteres de lana, prendas y complementos de vestir de punto, t-shirts de algodón, de hombre, suéter de jersey, pantalones largos, cables de filamento sintético, ¿no?, para las confecciones, y mantas de materiales textiles, ¿no? Acá, fundamentalmente, si me preguntan, Diego, ¿a qué se debió esta caída de las exportaciones? Fundamentalmente por las fibras sintéticas y también por los cables y filamentos sintéticos, así también como las prendas de complemento de vestir de punto. Pero que eso no nos desanime, porque justamente están ustedes para potenciar este sector. ¿Y cómo lo pueden hacer? A través de la internacionalización, haciéndose conocido en las ferias, para ofrecer, por ejemplo, las prendas y complementos para bebé, los chales, las bufandas y las mantas, los suéteres de jersey y de fibra. Acá hay un aspecto importante que me generó bastante detalle y es que estamos hablando de una sociedad muy pet friendly, ¿no? Las mascotas se han convertido en, así como en todo el mundo y tienen todo el derecho porque son seres vivos, un aspecto importante. Y ahora pues también hay ropa para mascotas que puede ser de interés, los artículos de decoración, que aquí evidentemente le colocas un logo de la marca Perú, una llama, una alpaca, una línea de Nazca, y esto tiene, pero los textiles del hogar, diría yo en general, una oportunidad muy importante en el mercado español, así como los t-shirts. Finalmente, en el caso de las manufacturas, pues hablamos de que en el 2023, 288 empresas exportaron 532 productos por 58 millones de dólares. Cuando analizamos, porque siempre me preguntan, manufacturas diversas, ¿a qué le denominas, Diego? Es la suma del sector siderometalúrgico, metalmecánico, minería no metálica, pieles y cueros, varios incluidos joyería, y esta concentración hace este sector, ¿no? Si me preguntan las conclusiones, más que darle lectura a este gráfico, es que los productos de la industria cosmética están teniendo una gran oportunidad de mercado, sobre todo para el carmín de cochinilla, las lacas colorantes, las preparaciones capilares, las preparaciones de ondulación y los champúes, ¿no? Importante industria, pero que claro que compiten con otras importantes industrias, como es el caso de Francia, ¿no? En Barcelona el año pasado, por ejemplo, fue el Incosmetic, y olvídense, o sea, habían empresas peruanas y que destacan justamente por ese valor que tienen los aceites esenciales, por ejemplo. No les hablo como oportunidad explícita en el mercado español, pero hay oportunidad para los aceites esenciales en el mercado europeo. A nivel de oportunidades comerciales para este sector, pues hablamos de las botellas y recipientes de envase, el polietileno en formas primarias, las placas, láminas, hojas y tiras de polietileno, los neumáticos radiales y los aceites ácidos del refinado. Ahora bien, ¿qué exporta España hacia Perú? Creo que esto también puede ser de bastante interés, ¿no? Solamente en el mes de diciembre se exportó más de 61 millones de dólares, imagínense. Y los principales productos han sido los de belleza, las tablas de partículas, los juegos de videos, la cerámica, los neumáticos de goma, entre otros. Entonces, hay una importante oportunidad para los diversos sectores que también se aprovecha el mercado español de nuestro país. A nivel de inversiones, yo quería solamente resaltar que España es el segundo principal inversor en Perú. Según Proinversión, existen 56 inversionistas en 10 sectores. ¿Y a qué empresas me refiero? A Telefónica, a Petroperú, al Banco Santander, a Coprat, entre otras, ¿no? De los sectores de comunicaciones, de petróleo, de transporte, de finanzas, de energía. Entonces, hay una importante inversión española en Perú. Y si ustedes me hablan de cómo hacer negocios en España, pues el sector hostelería, bares, restaurantes, tiendas por departamento para estos productos agroindustriales están causando una sensación, o estas importaciones de los insumos peruanos, ya les había mencionado de que hay una gran migración latina. Cuando encuentras estos productos peruanos en las tiendas latinas, dices, oh Dios mío, ají amarillo, tengo el Ajinomoto, tengo el Doña Augusta, tengo las especies esta de ají panca,
pues esto genera una sorpresiva, el sillao, estas cosas, ¿no? Y hablando de la hostelería, nuestra industria gastronómica tiene un boom importante, no solamente en Madrid, sino en varias comunidades. No hay ninguna comunidad autónoma donde no haya un restaurante peruano. Y esta fusión de productos genera bastante interés por el turista, que no solamente lo vemos de español, sino que al haberles mencionado, y aquí en la siguiente lámina, bueno, hablaba del turismo, pues España recibe, ya les había mencionado, más de 78 millones de turistas al año. Entonces, aquí pueden gozar de nuestra gastronomía diversas nacionalidades. Barcelona, Madrid son ciudades, Valencia son ciudades muy internacionales. O sea, aquí cuando vas en la calle te puedes juntar con musulmanes, con asiáticos, con franceses, belgas, holandeses. O sea, hay una riqueza cultural e intercultural muy grande, ¿no? Entonces, eso hay que aprovecharla como potencialidad. Ahora bien, a nivel de turistas, miren, por ejemplo, 3, 4, 5, 6, séptimo, recibimos en el puesto 7 españoles. Y por otro lado, somos el tercer destino que envía peruanos a España, ¿no? Es interesante mencionarlos. Ahora hablamos también de un turismo de educación. Hay muchos estudiantes que se vienen aquí a estudiar las maestrías en España por lo que duran un año. No se olviden de revisar la información a nivel de la denominación de los títulos oficiales y propios para que luego cuando hay este reconocimiento en SUNEDU no existe esta disparidad de no reconocerlos, pero hay un turismo hasta de turismo de deporte. Aquí en Barcelona se va a realizar la Copa América de Vela. Creo que en Madrid va a ser esta de los Ferrari. Entonces, es interesante ver la cantidad, bueno, y a nivel de deporte, ya saben, las Eurocopas, la Champions League, o sea, hablamos de diversas actividades de deporte, que también de cine, o sea, el Perú también aprovecha eso, ¿no? Porque hablábamos de un turismo de deporte, turismo de animación, turismo fílmico. Ya ven, por ejemplo, los artistas españoles que salen en esta película, en esta serie de La Casa de Papel, Berlín. Entonces, ahí el principal actor, Berlín, es español. Entonces, ya sí, tenemos diversos aspectos que pueden ser de interés. Ahora bien, entremos a la parte final de la presentación que tiene que ver con el consumidor español y también, por otro lado, con las ferias e información, porque veo varias preguntas que están relacionadas a los aspectos técnicos, donde encontrarán las diversas bases de datos que podrán absorber también algunas de sus consultas si es que no llegamos al tiempo. Hablamos del consumidor español. Les había mencionado de que hay más de 47 millones de españoles, es la población española en general, ¿no? Y claro, ha significado un crecimiento de 0.2% frente al año 2023. Aquí lo interesante es ver que las edades de la población española están concentradas desde los 25 hasta los 65 años. Por lo tanto, hablamos de una población joven, pero también adulta, donde prima ahora una generación denominada como la generación X. Y tenemos, claro, como principales ciudades a nivel de número de habitantes, el caso de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, que coincidentemente son aquellas preferidas por los migrantes que vienen también y que han formado parte importante de la sociedad por la riqueza cultural. Les hablaba de que hay varias nacionalidades, ¿no? En el caso hablábamos de los marroquíes, del caso también de los latinoamericanos, entre otros. Entonces, desde otra perspectiva, también es interesante ver cómo el poder adquisitivo del español ha ido incrementando a lo largo de los años, generando también una posibilidad económica de darse los gustos. ¿Y cómo es el consumidor español a nivel general, no? Ahora que han habido estas fiestas, por ejemplo, de Semana Santa, ha habido bastante turismo, ¿no? Pero el español suele tomarse las cosas con calma, es un consumidor bastante juicioso, pero a la misma vez pausado y calmado. Es bastante del ocio, es un consumidor bastante del ocio, es un consumidor que está dispuesto a gastar por verse bien, está dispuesto a gastar si es que cumple con sus objetivos. El consumidor español sí te va y te lee todos los requisitos nutricionales.
es un consumidor muy analítico, un consumidor muy fiel, porque si la marca le gusta, pues automáticamente compra ese producto. Desde otra perspectiva, también es un consumidor de aventura, es un consumidor que viaja, es un consumidor muy curioso de la perspectiva de comer, probar, experimentar cosas nuevas. Ya les había mencionado, José, en el caso de las frutas, las uvas, los arándanos, los espárragos, esos son los productos que consume España. Entonces, esto genera también la posibilidad de una capacidad de gasto. También invierte bastante en lo que es esta industria de low cost. Hay tiendas como Primark, Decathlon, ¿no? Para lo que es la industria de la vestimenta. Decathlon, una cadena muy internacional de ropa deportiva. Es bastante de deporte. Aquí se ve, hace poco hubo una maratón muy importante del 42K. Entonces, es una sociedad que cuida bastante su estilo de vida y su percepción física. Hay un importante incremento en el gasto de consumo de hogares. De por sí, los alquileres son muy caros en España a nivel general. Pero es una sociedad que le gusta vivir cómodo, ¿no? Le gusta vivir cómodo y que compra los productos de primera necesidad, como lo son las frutas, las legumbres, los vegetales y el infaltable pescado, el arroz a través de las paellas, ¿no? Por otro lado, también hay un amplio porcentaje de consumidores españoles jóvenes que compra a través de internet. Es bastante usual el servicio postventa, el servicio postal, tal es el caso que cuando uno está aquí, siempre te piden el número postal, porque hay bastante de enviar a través de Amazon, de comprar a través de estas cadenas internacionales, porque cumplen los requisitos de eficiencia y el consumidor es una prioridad, porque aquí el consumidor, si tú reclamas, te cumplen, te devuelven el dinero y te dan el producto en las condiciones. No hay engaños, hay bastante seguridad en ese sentido. Por eso es que cuando tú traicionas al consumidor español y le vendes algo que no es, te deja de comprar. Porque el consumidor español, así como es muy curioso, también es muy confiado y sabe que si tú le mientes, pues ya no te va a volver a comprar. Y eso es lo interesante verlo a nivel de... Y es un consumidor más interconectado. Les mencionaba que el 95%, 94% tiene acceso a internet. Entonces es muy informado, lee, investiga, hasta con quién se va a reunir en las negociaciones. Eso es lo interesante. Y que cumpla con su capacidad de abastecimiento, porque cuando le dicen, perfecto, tráeme frutas, por ejemplo, tráeme los arándanos, que Diego ha mencionado que hay una oportunidad de mercado. Claro, porque aquí los arándanos, cuando los vemos, son de este tamañito chiquito, cuando en nuestro país los de exportación son grandes. Igual lo mismo con los espárragos. Pero claro, por proximidades geográficas, dependen de otros países del sudeste asiático o de África para importar estas frutas y hortalizas. Lo importante es que, ¿cómo me diferencio yo por costos? ¿No? Dándole ese valor de marca. Es así como me diferencio, a través de esta certificación. Pero eso es lo interesante, la automatización en los servicios. Ahora bien, algunos aspectos importantes de cómo llegar al consumidor. España se puede llamar una sociedad de consumo. O sea, hablamos de que el consumidor español es un consumista, ¿no? El precio es un factor de compra importante, los pagos fáciles, le encantan las promociones, por eso es que en los meses de cuando viene el frío, la temporada de invierno, pasado Navidad, y cuando va a cambiar la temperatura de verano, hay las famosas rebajas, ¿no? Y pues las rebajas son muy interesantes aquí en España y son aprovechadas el consumismo navideño con estos decorativos que te colocan en las principales ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, de las luces, pues genera también que se abran los negocios. Hay espectáculos para generar las compras. Hay importantes cadenas como es el Corte Inglés, por ejemplo, donde compran diversas marcas. El comercio electrónico tiene mucha posibilidad. Hablamos de que 40 millones de personas están en líneas en el país. ¿Y cuántos son los consumidores? ¿Cuánta es la población que les había dicho? 47 millones, imagínense. Los productos nacionales son muy apreciados por los españoles, pero no tienen tanta importancia la popularidad de la marca, sino que son los jóvenes los que generan la tendencia. Por lo tanto, ya les había dicho, son muy leales y son de buscar productos nuevos. Oye, ¿qué pasa si le vendo una mermelada que viene con arándanos y a la misma vez es easy to use, ready to eat?
Eso genera engagement. El español, ya les dije, no es por hablar mal, pero busca que le simplifiquen. Si le hacen abrirlo de esta manera, pues le ayudan un montón y te compran por eso. Te compran por eso, señores. Más del 97% de los jóvenes están presentes en Internet. Ya les había mencionado. Y claro, googlean, dicen, voy a entrar a la página web. Uy, pero esta página web está mal hecha. No, no quiero comprar ahí. Son más conscientes del impacto ambiental. La mayoría de compras transfronterizas provienen fundamentalmente de Alemania, de Francia y luego de países de China, Italia y Reino Unido, ¿no? Las tarjetas operan en el mercado español y cubren más del 40% de las transacciones. 8 de cada 10 consumidores compra mínimo una vez a la semana. Es que el consumidor es más de ir, como hay cada cadena, estas que ya veremos más adelante, no quiero anticiparme, pero hay diversas cadenas, lo que genera ese engagement de querer visitar las tiendas. Segmentando al consumidor español, hablamos de consumidores prácticos, ecorresponsables, consumidores premiums, pero también consumidores que cada vez son mucho más austeros y conscientes con el dinero. Bueno, estos son aspectos importantes de cómo ha ido aumentando la transformación demográfica, sobre todo el sector de urbanizado. Casi el 70-80% de la población española es urbanizada. Ya les hablé de los aspectos de la inmigración, las políticas que hay a nivel de subsidios, ¿no?, para las familias, las consecuencias que tiene un consumidor mucho más modernista, cuidándose en los aspectos de su hogar, donde compra productos que le generen bastante familiaridad, confortables. Hay bastantes gastos en la calidad de vida, pero sobre todo porque la clase media no permite abastecerse del todo. Desde otra perspectiva, hablamos que el consumidor cada vez busca precios mucho más adecuados, busca una muy buena calidad, busca que exista una gran posibilidad de esta atención al cliente, ¿no?, y de tener una respuesta rápida. Compra por internet, le gustan los aspectos personalizados que se acomoden a su estilo. Entonces, esta encuesta nos revelaba eso. Y actualmente España es un país europeo con la mayor cantidad de tiendas de alimentación. Aproximadamente hay más de 30.000 tiendas de comercio tradicional y 24.300 tiendas entre supermercados e hipermercados. Entonces, acá hay una gran oportunidad para ingresar. Iremos business to consumer o business to business, ese será el modelo de negocios que ustedes comenzarán a juzgar. O también a través de apalancarse de estos nuevos formatos B2E de e-commerce, ¿no? Por otro lado, ya mencionaba un claro ejemplo de la distribución de las cadenas alimenticias y de supermercados, ¿no? Tenemos las principales cadenas Mercadona, Carrefour, Día, Eroski, Lidl, Alcampo, Consum, El Corte Inglés y Aldi, que son las principales cadenas. Y que, claro, los Días son los que han invadido, al igual que los Mercadonas, que cada día suben sus precios. Pero bueno, esta es la realidad que existe a nivel de los supermercados donde ustedes pueden encontrar frutas y hortalizas frescas. Ya les mencionaba la importancia y el auge que tiene el turismo y la gastronomía en España. 85 millones de turistas que gastan más de 108 mil millones de euros, señores, ¿no? Y el crecimiento que tiene, sobre todo a nivel de que gastan en hotelería, en restaurantes, en ocio para entrar a estas ferias, ¿no? Es un país muy interesante, como les dije, desde la perspectiva del ocio. Si tienen la oportunidad de venir aquí para vacacionar, creo que es un importante mercado para pasarla bien, para disfrutar, para poder tener una visión cosmopolita, global de lo que es Europa y desde otra perspectiva hacer bastante networking internacional porque es un país de las ferias. Por ejemplo, hace poco aquí en Barcelona hubo el Mobile World Congress, que es el evento tecnológico más grande del mundo. Casi batió récords en asistencia. Tenemos el Madrid Fusión, el Fitur, el evento Fitur, donde estuvo el ministro Matthews, donde participa coherentemente la oficina comercial, entre otros más ferias que lo podrán ver más adelante, ¿no? Y bueno, alguna sistematización de algunos aplicativos que generan esta confianza con el cliente a nivel, por ejemplo, de que ya les había mencionado Amazon. Quizás esto puede ser un anticipo porque dado la próxima semana estaré exponiendo acerca de las tendencias de mercado
Y aquí sí me gustaría entrar a detalle, así que les dejo esta PPT como un bichito todavía para que se conecten el próximo miércoles del exportador y analicemos un poco las nuevas tendencias de mercado. Pero hablamos de servicios telemáticos a nivel de medicina, descuentos que usan las cadenas alimenticias como Carrefour para generar ahorro, otras empresas del sector textil que están generando sostenibilidad en sus lanzamientos. Desde otra perspectiva, aquí lo que quería llegar a detalle es que la industria de orgánica está teniendo un crecimiento muy importante a nivel de España. El consumo también en las tiendas en el mes de diciembre se disparó. Fundamentalmente compran huevos, frutas y hortalizas, nueces, productos lácteos. Luego buscan que los criterios de compra que utilizan los españoles se deben a que sean frescos, de buenos precios, que sean de ingredientes naturales, de buena calidad, de precios bajos, que generen también productos energéticos, cuidado a la persona, entre otros. Muy bien, así también con lo relacionado al importante crecimiento que ha tenido el e-commerce en España, sobre todo el sector fashion, ya les había dicho, las compras en Zara, en El Corte Inglés, en Decathlon, en Mango, todo es a través de internet y los aplicativos, los descuentos los lanzan a través de estas plataformas online. Y buscan los sectores que más están teniendo, son los juveniles, por ejemplo, los más fashionable, el sector de luxury también tiene bastante participación, sobre todo por los precios en las rebajas que existen. Luego también los canales de compra que les he mencionado que fundamentalmente están en internet. Para hacer negocios con el español, pues acá les estoy dejando, ya les había anticipado, ¿no? Los festivos. España es un país de festivos. Cuando menos esperas, hay fiestas por todos lados, fiestas de cada pueblo, de cada barrio. O sea, es interesante ver el nivel de ocio, ¿no? Estos son los principales festivos nacionales, pero cada comunidad autónoma también tiene su propio festivo. Por ejemplo, en Valencia, en las Fallas, que colocan estas infraestructuras que luego los queman, los petardos. Entonces, tienen sus propios festivos, ¿no? Hay horarios, a mí me sorprendió el banco, ¿no? Cuando uno llega, el banco cierra a la 1 de la tarde, entonces tú tienes que pedir cita y es cita para todo. Aquí España es el país de las citas, tienes que pedir cita para todo. Las reuniones en persona son muy importantes, prefieren hablar cara a cara, los españoles son muy sensibles a la indumentaria de las personas. Por lo general, las negociaciones suelen tardar bastante tiempo, las decisiones son tomadas desde el más alto nivel de los cargos de las empresas. Para los empresarios españoles es muy importante el lugar, la relación personal y la confianza. Las primeras reuniones son bastante formales, pero luego, ya les dije, el mercado español es bastante informal, ¿no? Entonces hay bastante trato del tú. Hasta cuando llamas a los docentes o a las personas es más del tú, yo era más del usted, pero tutean más, ¿no? Para empezar las reuniones y romper el hielo, pues se habla bastante del fútbol. Hablamos del Barcelona y del Madrid, ¿no? Que son los principales. El deporte es clave aquí, pero sean muy metódicos, ¿no? Con quién utilizarlo. Las vacaciones, los viajes también, entre otros. Para finalizar, y dado que el tiempo apremia, y para cerrar también y no aburrirlos, las actividades de promoción. Aquí les estoy dejando las diversas ferias de los 5 sectores que se habilitan, bueno, que han pasado, pero que algunas se repetirán el siguiente año, como por ejemplo el Fitur, el Barcelona Wine Week, el Expo Sólidos, el NOMAN, el FMA, el Mobile World Congress, el Salón Internacional de Formación, o sea, las diversas ferias que hay en las diversas comunidades y regiones de España para que ustedes puedan revisarlas, animar si se apalancan a través de PromPerú. Hay algunas que va a PromPerú, otras a través de la Cámara, de ADETS, a través de mi persona, entre otros. Y luego, finalmente, y claro, me decían que algunas imágenes no se ven, entiendo que es por la plataforma, pero ustedes dispondrán de la presentación para que ahí puedan darle clic, ¿no? Y aquí les dejo páginas de interés, creo que son vastas para que puedan seguir revisando el ICES de España, el Banco de España, la Cámara de Comercio, los principales bancos que lanzan reportes económicos, algunas asociaciones, sindicatos, ministerios, ferias, datos de acceso a mercados para entrar a detalle, organizaciones internacionales, todo para que ustedes armen su plan de investigación de mercado y puedan ahí revisar la información. Dado que
tienen a disposición un excelente equipo de la Oficina Comercial de Perú en España, que la tiene Joan Barrena, que está muy abierto siempre a las empresas peruanas. Hace poco la contacté con una empresa de compliance para que pueda ayudarlo, y realmente hay bastante posibilidad dentro de la oficina comercial por el buen manejo que realizan a nivel de la promoción de las exportaciones, el turismo, las inversiones y la marca país. Y finalmente estoy yo para absolver cualquiera de sus dudas, inquietudes. Entiendo que el tiempo apremia, pero cualquier consulta adicional, pues ahí tienen mi correo electrónico para establecer algún nexo de contacto si necesitan, sobre todo, algún apoyo en esta importante internacionalización, tanto en el mercado español como en el europeo. Muchísimas gracias. No sé si está nuestra moderadora, Leslie. A ver, sí, felicitaciones, Diego, muchísimas gracias. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Ya has ido respondiendo las preguntas durante tu exposición. Bueno, ya estamos con el tiempo, pero no dudo de que los usuarios te podrán contactar a través de tu correo si es que requieren algún detalle de alguna pregunta para absolver. ¿Algunas palabras finales ya para finalizar? Sí, bueno, yo quería agradecerte a ti, Leslie, y a través tuyo a todo el genial y querido equipo de PromPerú, también a nuestros más de 67 personas que se han conectado. Me llena bastante alegría, y por favor, siéntanse en la libertad de contactarme tanto a través de LinkedIn como Diego Corton, o a través de mi correo electrónico para absolver sus dudas, consultas. Recuerden de que el emprendimiento es muy importante, la visión que tienen ustedes, sobre todo con la información, va a ser de vital importancia para poder acceder a este importante mercado, y los animo a que vengan aquí a España a generar oportunidades de negocio, a explorar un poco más este importante mercado. Y nada, muchísimas gracias como siempre, y siempre les digo en todas mis conferencias, refiero de que nunca dejen de soñar, porque los sueños se hacen realidad. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, Diego. Invitamos a los asistentes a resolver la encuesta de satisfacción. No se preocupen, les remitiremos las presentaciones y en posterior también la grabación de la conferencia vía correo electrónico. Muchísimas gracias y los esperamos el próximo miércoles para una nueva edición de Miércoles Exportador. Hasta luego, Diego. Saludos allá a España. Hasta luego. Muchísimas gracias, Leslie. Un abrazo y para todos.